Mire cómo sube. Es espectacular eso. Está a una gran altura, está como a 4 metros. Esto es... ¡Ay, 6 metros! Uno. El arte de la construcción. Es el arte de la rutina diaria. En donde el ser humano está transformando el medio ambiente. Nos acercamos al campo de batalla. El ser humano tiene en sus manos la decisión de ser lo que quiera ser. Porque Dios nos ha concedido el poder de dominio de la naturaleza. Y en muchas ocasiones el poder de dominar nuestras propias emociones y nuestro propio conocimiento lo podemos incrementar o deteriorar. ¿De acuerdo? A nuestra decisión. Y la decisión está en la belleza. Aquí vemos la belleza llevada y concluida por los grandes maestros, los grandes constructores que día a día laboran, dedican su tiempo y su vida a la noble arte de la construcción. Maestro, muy buenos días. Buenos días. Tempranito, este gran andamio, esa es la base para el gran profesionalismo. Primero hay que tener el equipo. Maestro, buenos días, maestro. El trabajo engrandece al hombre y cuando se hace bien, lo dignifica aún más. Va precioso. Este es un gran arte que también hay que tomar en cuenta los detalles técnicos. La ayuda, ante todo, viene siendo lo que habíamos mencionado. Este maestro pone primero su regla. Desde abajo hasta arriba. La regla completa. Mide más o menos 3 metros. 3 metros y esta mide 2 metros más o menos. Sin la regla no hay nada. Recordemos que la regla es la base de todo buen albañil. Tiene uno que invertirle en las reglas, que estén perfectas, que haya reglas abundantes, porque la regla es la base de esta belleza. Y subirse al andamio es toda una aventura. Es toda una aventura subirse a este andamio. Hay que vencer el miedo a las alturas. Maestro, qué difícil es subirse a este andamio. Es muy difícil, ¿verdad? El miedo. Yo tengo miedo a subirme a tan alta altura, maestro. ¿Usted ya venció ese miedo? Pues desde que empezamos la adrenalina, pues hay que vencer el miedo, porque si no, imagínese. ¿Ahorita cómo le hace para subirse? ¿Usa alguna escalera o...? No, va... ahí mismo sobre el cuadro. ¿No me diga eso? Sí, sobre el cuadro te vas, subes hasta arriba. O sea, es como una escalera gigante. Sí, como una escalera exactamente. Ah, muy bien. ¿Entonces ya no hay miedo o se vence? Se vence, más que todo. Porque... el miedo siempre va a estar ahí para vencerse, ¿verdad? Maestro, este es un gran arte. La primera pregunta que le quería hacer es, ¿son piezas completas o no, pieza son, por pieza? Ahí están las piezas en la caja. A ver, ahí con su permiso voy a echarle un vistazo, maestro. Muchas gracias. Vamos a ver primero que nada pues el material necesario y cómo viene. Porque yo nunca lo he visto. Disculpen mi ignorancia, pero la ignorancia se vence. Ay, miren nada más qué bonito está esto. Son piececitas individuales. Que yo pensé que eran cuadros grandes. Entonces usted tiene que ir acomodando de acuerdo a su propia creatividad. Wow, sí, entonces uno va decidiendo, ¿verdad? En dónde va cada pieza. Eso ya es decisión. Es dificilísimo esto. Maestro, ahí va para arriba. Vamos a ver la subida. Miren cómo sube. Es espectacular esto. Está a una gran altura, está como a 4 metros. Esto es... ¡Ay, 6 metros! Son 6 metros de altura, muchachos. ¡Ándale! Dice el maestro que si se cae quedan los puros huesitos.
Esto es muy importante. Vamos a verlo, vamos a ponerle el zoom desde aquí para ver con precisión esta gran labor impresionante que tiene, pues, gran parecido a las personas que hacen malabares. Aquí lo vemos de lejos, le vamos a acercar el zoom para que veamos de una manera clara el desempeño de este gran maestro que es un héroe de la construcción, puesto que todos los días está cambiando el medio ambiente para bien. Está transformando la naturaleza. Exactamente. Aquí estamos. Bien, entonces acabamos de ver cómo el maestro batalló para subir. Batalló, pues no batalló tanto, el que batalló soy yo. Y a final de cuentas, teniendo que él hace ese trabajo diariamente, o en toda su vida, pues yo creo que ya lo ha hecho infinidad de ocasiones, ya lo hace con gran maestría. Creo que sería muy difícil para una persona normal que nunca lo ha hecho, atreverse a subir como él lo hizo. Aquí estamos viendo que estos son, pues, escalones de un metro casi, de unos 60 o 70 centímetros de altura. Y sin embargo, tiene uno que atreverse a ir escalando uno por uno para llegar a lograr el objetivo y también ir subiendo el material. Bueno, el material, si vemos, lo está subiendo mediante una riata o una, ¿cómo se le puede llamar? ¿Es una polea? Bueno, es una riata, es un lazo. En donde el maestro que está abajo le va pasando el material con este gancho. Este gancho es importantísimo. La cuerda es gruesa y tiene un gancho hecho de varilla. Y aquí el otro maestro es el que va eligiendo la fachaleta, si es que se puede llamar así, ¿verdad? Si es fachaleta. Pero es artística porque el maestro la va a ir acomodando de acuerdo a su propio criterio. Entonces él va decidiendo y tiene una gran capacidad de discernimiento, porque aquí se ve que está quedando de una manera perfecta, alineada por las dos reglas, que es lo más importante. Estas reglas ya van previamente niveladas, con el nivel perfectamente plomeadas, ¿verdad, maestro? Perfectas. Y si vemos el contraste entre este cuadro de la parte central, es donde toma la forma y va a darle el marco a la ventana, precisamente a esta gran ventana. Esta va a ir hasta arriba, ¿verdad, maestro? Exactamente, miren, va a ir hasta arriba. Aquí traigo un micrófono, maestro. O sea que, para que se oiga clarito, la cámara está allá, pero el micrófono está aquí. Entonces, vemos que va hasta arriba y se va a ver un cuadro perfecto, como un rectángulo hacia arriba, en donde se va a enmarcar precisamente la belleza de la ventana. Y posteriormente, entraremos en el detalle de que el enjarre, que es lo que va a los lados, tiene que dar también una belleza de exactitud. Aquí vemos cómo va subiendo. Peligrosísimo, tal vez. Aquí vemos el atrevimiento de los grandes constructores. Que vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, no la hacemos, el maestro sigue trabajando. Ya subió el material y está listo para iniciar las labores de este día. Son aproximadamente las 8:30 de la mañana. Las 9, vamos a decirlo de una manera más concreta. Aquí en esta bella ciudad del estado de Nuevo León. Y a esta hora ya está todo preparado, primero que nada con una buena disposición, porque el profesionalismo consiste en un buen gusto por el trabajo, alegría por hacerlo bien y la satisfacción de cumplir plenamente el objetivo planeado. Pero eso sí, hacemos hincapié en que el equipo es lo más importante.
Sin equipo no habría nada. Cada persona ocupa su lugar. Precisamente la individualidad aquí no es la característica, sino la unión en conjunto, el saber organizarse y que cada quien ocupe su lugar que le corresponde y estar bajo la dirección del guía, que es muy importante saber dejarse guiar. Para ser un gran equipo tiene que haber un gran guía y tiene que haber la aceptabilidad de que el guía es el que tiene el conocimiento y sabe por qué lo está haciendo. El guía es prácticamente, tiene el papel de un ingeniero, del ingeniero de construcción, porque en él va no solo la belleza de estar trabajando, porque aquí el ingeniero, que es un albañil al mismo tiempo, primero que nada sabe hacer el trabajo, todo lo sabe hacer. Y aparte de saberlo hacer, tiene el espíritu de la organización y el don de liderazgo, porque las personas tienen que seguirlo y al seguirlo se lleva a cabo esta belleza con efectividad y también con un grado de rapidez impresionante. Todo esto cuenta, la preparación de la herramienta, la limpieza. Él está limpiando ahorita pues la llana, si lo vemos, la llana y la cuchara, para tenerlas precisamente impecables. La impecabilidad, la limpieza y pulcritud en el material, en la herramienta y en los preparativos son esenciales, son parte primordial de todo el funcionamiento y el resultado ante todo. El resultado es lo más importante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Este resultado impresionante. Ahora vamos a la parte meticulosa, que es más o menos el mismo sistema. Maestro, ¿el pegamento es el mismo que se utiliza para adentro o es diferente? No, es diferente. ¿Este qué es? Este es piso sobre piso. ¿Piso sobre piso? Sí. Bueno, entonces yo tenía esa gran duda. Parece ser que es este que está aquí, ¿verdad? Este costalito. Sí, es otro tipo de material. Aquí vemos es este. El universal, el uniblock, ¿verdad? Es este. Es esta bolsita, muchachos. Multiusos para todo tipo de recubrimiento. Adhesivo universal. Mortar. Simplifica la construcción. Recordemos que aquí en Nuevo León, en Monterrey, es una de los grandes estados en donde la construcción ha tenido un auge impresionante. De hecho, hay muchas productoras de material que exportan a otros estados de la República, como lo es Baja California, en donde pues tenemos bastantes proyectos que hemos seguido también, y vemos que ya el material está prácticamente al doble de lo que se encuentra aquí. Es decir, el costo por estarlo llevando implica un encarecimiento en otras partes del país. Y al tener la ventaja de que en esta zona del país es una gran productora, es una gran industria en donde se exporta inclusive todo el material que se produce aquí. Bueno, ahora vemos a ese gran maestro. Iniciando con mucha seguridad, con mucha pulcritud y más que nada con mucha precaución. El inicio. Ahí se ve, se embarra primero. Se toma el material. Lo toma él en la llana y luego con la cuchara pues lo está poniendo en la pared, que es muy importante. Se ve claro, está muy bien, las imágenes son perfectamente claras, en donde este maestro pues lo hace con gran maestría y rapidez al mismo tiempo.
con una gran seguridad. Y pues recordemos que una persona normal que nunca ha estado a esas alturas, pues lo primero que hace es tener un poco de vértigo. El miedo a la altura es uno de los factores que tiene uno que vencer. Y existimos personas que le tenemos miedo a la altura. Es como una deficiencia emocional en donde realmente nuestra capacidad pues no llega a dominar ese tipo de vértigo. Y yo creo que en algunas ocasiones, inclusive en mi caso, yo me tendría que amarrar porque yo sí le tengo miedo a las alturas. Está embarrando una gran porción de la pared, vamos a decir. Este material adhesivo no es como el yeso, que se seca rápidamente y no da chance de hacer nada. Este sí da chance de trabajarlo, de acomodarlo y de irlo distribuyendo de manera eficiente y bien equilibrado para que cuando llegue precisamente las losetas, que él es el que va a decidir, que este es no exactamente una loseta, pero como una fachaleta, mejor dicho, parece ser que ese es el nombre técnico que se le da a este tipo de material, la fachaleta. Y bueno, tal vez les enseñemos una de estas piezas que para mí se me hace nueva. Yo creo que habemos algunas otras, que hay otras personas que tampoco conocían esto. Vamos a ver aquí dos tamaños. Hay varios tamaños. Ya el maestro se va encargando de acomodarlos de acuerdo a su propia creatividad. Vamos a ver este tipo de piedritas. Esto es dificilísimo de acomodar. Tiene que haber una gran creatividad y pues más que nada la decisión de acomodarla en su lugar adecuado. Hay grandes, chicas, medianas, en donde todo uno se va acomodando de acuerdo a la decisión y al arte y a la creatividad del maestro. Por lo tanto, aquí la decisión de la belleza implica la visualización del propio artista. En este caso, el artista es el que va a decidir cómo acomodarlas, dónde, sin que se quite para ello la linealidad. Es decir, que no se vaya a perder nunca, 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 por nada del mundo, el nivel. Ahora vemos cómo le está ya, pues, con las con los picos de la llana, precisamente. No se llaman cepicos, disculpen la ignorancia en los términos técnicos, que a final de cuentas sí son importantes, pero no son decisivos. Lo que importa es observar. Creo que la mejor manera de aprender es observar a un gran constructor. Observando se aprende más que explicando. Ahora vamos a agarrar una toma diferente, de un ángulo un poco más de lado, como para que se alcance a ver precisamente en dónde y cómo mueve ese tipo de... Vamos a cuidado con la cámara. Aquí está. Ahí se ve. Ahí vemos todo. Perfecto. Decía antes que por ahí que una imagen dice mal que mil palabras, dice más que mil palabras. Ah, y recordemos que ese mazo es lo más importante. Tiene que existir esa fuerza intelectual y bella y hermosa de cómo él va colocando cada uno de las piezas de acuerdo a la, pues al golpe que le da con el mazo. Y en este caso, pues lo estamos viendo de una manera eficiente. Y aquí vemos que acaba de llegar la arquitecta, que nos dio permiso de seguir este conocimiento. Y bueno, pues vamos a saludarla. Vamos a saludarla a la arquitecta. En este caso. A ver. Buenos días, arquitecta. Qué hermoso está quedando. Sí, ¿verdad? Sí, es la belleza externa, va pues precisamente acorde a la belleza interna. Sí. Ambas cosas. Es impresionante. Sí, o
sea, me encantó cómo se ve la piedra. La verdad, sí. Se le llama fachaleta, ¿verdad? En este caso. Sí. Y es hermoso la manera en que está contrastando la fachaleta, la forma en que se ve con lo lisito del enjarre. ¿Usted también hizo ese diseño? Sí, también. Todo, completamente. Pues es una gran belleza y la verdad que para las personas que están aprendiendo un poquito, recordemos que el aprendizaje es lo más importante en la vida. Sí. Y a veces el aprendizaje no está al alcance de todos los bolsillos y de todas las economías. Y por eso estos canales de YouTube son precisamente encaminados a que toda persona trate por lo menos de enfocar un poquito más su creatividad, aunque no tenga los recursos para ir a una escuela. Exactamente, de manera personalizada, viendo se aprende. Yo creo que inclusive en la universidad arquitectónica también los llevan a lugares en donde se aprende visualmente todo, ¿verdad? Claro. Aparte del conocimiento en la fuerza y las operaciones matemáticas para ver la estructura y la fuerza de la cimentación, pues también la belleza cuenta el estarlo viendo. Pues me da mucho gusto, arquitecta, que nos haya permitido seguir esta gran obra de enseñanza. Es una obra en donde pues todas las personas hemos aprendido bastante, inclusive yo. Me he sorprendido gratamente de que la organización siempre lleva a grandes resultados. Aquí lo importante es que cada quien sepa dejarse guiar por el que está arriba de uno y saber que la guía y la organización y la disciplina de saber encaminarse hacia un solo objetivo lleva a grandes cosas en la vida. Muchísimas gracias, arquitecta. Gracias. Un gusto en saludarla y gracias. Aquí estamos en contacto. Gracias. Bueno, pues ya vimos que de alguna forma venimos un ratito, ya vimos al maestro cómo trepa y pues seguiremos en contacto y seguiremos viendo que de alguna manera en poco tiempo regresamos a ver la continuidad de esta gran obra y la maestría y la falta de miedo, cuidado con eso, o el dominio del miedo como tal es importantísimo para tal o cual situación. Eso es todo, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. En una chancita. Hay que seguir la obra. Muchas gracias, arquitecta. Nombre, esto va a estar siendo hermoso. Gracias. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de seguir esta gran obra porque es muy, muy hermoso para los amigos de YouTube que están siguiendo todas las obras que valen la pena. El aprendizaje y llevar también el mensaje de que sin unión no se llega a ningún lado. La organización y la unión es más importante que cualquier cosa en la vida. Tener la buena voluntad de seguir siempre al que sabe. Sí. Muchas gracias, arquitecta. Y bueno, vamos a tomar no un breve break, pero sí vamos a dejar que los grandes maestros sigan en la labor que su instinto y su deber les indican. Adelante, adelante con todo esto. Bravo.